Listo. Ahora sí vamos a entrar. Ya dejamos el auto por ahí, me acordaré dónde está. Salimos del sótano. El acceso peatonal en este centro comercial, todo está muy bien hecho. Y acá está. El lado, para ser exactos, el lado que da a la Panamericana Norte. O sea, si vienen por la Panamericana, doblan a la derecha y ahí está, justo mirando el intercambio vial. En este lugar, en el mes de diciembre, instalan la famosa casa de Papá Noel. Vemos la entrada. A ver. Para quienes ven los precios, ahí está. Ahí lo va a mantener un ratito. Me parece que todavía no habilitan la entrada por la hora. ¿O sí? No, sí, ya está. Hemos llegado. Vamos a primero comprar la entrada. Buenos días. Buenos días. Con oportunidad. Hola, una entrada, por favor. Ahorita viene. Esperar. Pasan a sellarme y modo discoteca. Listo, muy amable, gracias. Ah, estoy regalando la plata. Es el colmo. ¿Va a los cartos o acá al evento? No, acá al evento. El ingreso para que la haré. Ya, gracias. Ya todo con pulsera, ya, a lo VIP. Buenos días. Por el lado izquierdo, sí, para que pase todo. Ok, gracias. La élite del brazalete por la izquierda. Ahí está. Gracias. Muy bien. Lo primero que vemos al iniciar el evento es este Ford Thunderbird del 56 convertible, junto con un modelo Escala de la serie Heat Fleet, porque son los que traen en flamas. Muy bien, la primera parte del evento se divide en una infografía con la línea de tiempo de Hot Wheels. Bueno, estamos en la última parte, vamos a arrancar desde la primera. Para hacerlo bien bonito, más empecemos con la línea de tiempo y luego pasamos a los autos. Javier, buenos días. La línea de tiempo es el año 1968, en que la pareja del matrimonio Handler, el señor Elliot Handler y su esposa, dan inicio a la línea de juguetes para Mattel basada en autos que podían desplazarse por circuitos. Recordemos que era 68. Matchbox ya estaba desde los 50 y representaba competencia con la línea Superfast, acercándose a la década del 70. Entonces, la esposa de los Handler estaba encargada de investigación y desarrollo de producto de otra marca insignia de Mattel, Barbie. Le sugiere a su esposo iniciar una colección de autos basados en la línea de autos personalizados de sus amigos más cercanos. Por ejemplo, la Chevrolet del Camino que tenemos acá en el póster de los Sweet 16, los Dulce 16,
Déjeme ubicarlo primero. Sí, acá está. El Custom Fleet Site es basado en un Chevrolet del Camino que era propiedad de un amigo de la pareja. Así que la movida de personalizados y hot rod en los Estados Unidos era muy fuerte. Recordemos que era después de la época de los baby boomers, en los años 50, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a personalizar autos con partes de aviones. Y empieza toda la locura de tener el auto más rápido, el auto más ligero. Son los orígenes del NASCAR también. Podemos ver un catálogo de época de la marca por competencia Matchbox. Y luego se desarrolla la línea de productos basados en autos reales, con esa sensación de tener a un bólido en la palma de tu mano. Tenemos aquí también la línea de tiempo al Santo Grial de Hot Wheels, un prototipo de la Beach Bomb. Tengo la historia completa de este modelo en el blog y del segundo ejemplar que salió a la venta, que no es propiedad de Bruce Pascal, sino de otro hijo de un ex empleado de Mattel, a quienes en su niñez, por encargo de la empresa, les eran entregados prototipos en la parte de investigación para ver qué tan afín al auto eran los niños, qué tan empáticos eran con el producto. Tenemos más de la línea de juguetes, el famoso Double Loop. Tenemos al matrimonio Hunter probando la pista de los Sizzlers. Diciembre del 68, Hot Wheels ya, digamos, haciendo gala de la cantidad de vehículos que estaban produciendo. Los Sin Machines, un miembro distinguido de nuestra colección, es el vagón del Increíble Hulk. Estos modelos tenían una mirilla en la cual adentro, como esas fotografías que te ven, esos visores que te vendían a la salida del circo en que podías verte retratado, ya, es el mismo mecanismo. Una lupa con un negativo pegado, magnificado a través de una lupa. Podemos ver dentro de la línea de tiempo también, ya pasando la década de los 80s, ya Hot Wheels uniéndose con líneas independientes de otros productos como Marvel, sacando autos basados en una línea de autos con los personajes de esta franquicia. Desarrollo tecnológico, los famosos Color Shifters, llamados en un comienzo Color Racers. Algunos dicen color swifters, depende ya de la qué tan perfecta sea la traducción. Tenemos más líneas de juguetes, los famosos Real Riders, lo tan codiciadas llantas de goma. Aquí uno de los diseños de Larry Wood, se le nota el trazo, definitivamente es toda una leyenda en Hot Wheels, el diseñador principal de estas series. Más esquemas de cómo salió la línea de productos, porque estos carros fueron hechos para rodar, para tirarlos por un puente, para hacerlos rodar en paralelo a la escalera. Tenemos el Billion Edition Car. Es un Corvette forrado en dorado, junto con una especie de columnas del Olimpo, simbolizando la edición billonésima de Hot Wheels. En un video de Picking Up Hot Wheels, un canal de YouTube, el dueño del canal encontró uno de estos carros a $1. Y solamente en estos flea markets que hay en los Estados Unidos los fines de semana. Y él solamente quería el auto. El vendedor le dejó a 80 centavos el carro, pero se quedó con el pedestal. Para algunos, un pecado. Por ahí pondré el enlace. Entramos ya a finales de los 90 y comienzan los 2000s. Hot Wheels desarrolla la línea de autos reales, como el Twin Mill 2, un auto desarrollado en colaboración también con el diseñador Chip Foose. Más acorde con la línea de juguetes. La otra línea de circuitos, pistas de obstáculos. Y entramos ya al primer Salón de México, justo lo que le hablaba en el comienzo. El desarrollo con el Mastretta. Un auto fabricado 100% en México y que ahora tiene el honor de tener su modelo escala 1.64. Entramos a la era digital. Se desarrolla el Race Off, un juego disponible en plataformas Android y iOS, en que personalizas tu auto de diferentes niveles para ir venciendo a
a tus contactos de Facebook o también carreras en modo público. 2012, el descorchador, manejado por el piloto Tanner Faust y otro piloto que no me viene el nombre ahorita, formaron el Team Hot Wheels, una serie de videos en que cumplían retos de los autos de juguete a escala real y con ayuda de CGI, de inteligencia por computadora, de animación. Este reto fue televisado en todo el mundo, que a prueba de arriesgar sus vidas, porque nadie había hecho este tipo de acrobacia, lograron salir bien librados de ella, pero como pueden ver en el video posterior, uno de los otros resultó prácticamente con la suspensión destruida en el primer rebote. Frenó prácticamente con las justas. Esa es una anécdota que contó el piloto días después del evento. Él prácticamente vio pasar su vida por delante al terminar el giro. Y bueno, así termina la línea de tiempo en 2018, cuando Hot Wheels lanza la versión del loco este de Elon Musk con su Tesla que lanzó al espacio. Tenemos este modelo en la colección básica de 2018 con el Spaceman, porque hay una variante sin el Spaceman, que es de los Treasure Hunt también, que también logré conseguirlo y ya le haré su sesión respectiva. Bueno, eso es la línea de tiempo. Ahora pasamos a la parte de los autos reales. Empezamos con el Chevy 56, el Camaro Coupé. El año 68 define también la primera alianza de Mattel con una marca comercial. Hacen la firma con General Motors y por lo tanto su primer modelo, el primigenio de esta serie, es un Camaro, el 68 personalizado. Pasamos al siguiente, un Cadillac Fleetwood del año 1960 con un tono rosado a la usanza del rey del rock and roll, Elvis Presley. Recordemos que Elvis era un fanático acérrimo de los Cadillacs y sobre todo si eran color rosado. Quienes tengan la oportunidad de ir a Graceland en los Estados Unidos podrán dar fe de lo que les digo. Este auto se nota muy, muy bien conservado, con las reminiscencias a la época aeroespacial, con los alerones y sobre todo el ex, digamos, para algunos, el exceso de cromo, pero eran señales de una época. Estados Unidos vivía una bonanza increíble en aquellos tiempos, así que qué más que los autos para lucir ese estatus. Un Mustang 68 Fastback. Este es uno de los pocos ejemplares, digamos, que está en un óptimo estado de conservación en esta ciudad. Reina de la humedad y enemiga del cromo y del fierro antiguo, junto a su versión en miniatura, la pueden ver ahí. Disfrútenlo palmo a palmo, este auto es bellísimo. Lo tenemos con las Racing Stripes color blanco. He personalizado que estos aros deben ser 17 de perfil bajo. Y aquí la camioneta de trabajo americana por excelencia y una de mis favoritas personalmente, la Ford F100 del año 56. Hot Wheels también lanzó una versión acá, pero se llamaba la Hightail Hauler, que tenía dos motocicletas en la parte de atrás, que también era parte de la escena californiana de los Hot Rods. Tenemos la versión en miniatura, pero la versión panel, pero es adecuada a la época. Y así terminamos esta primera parte. Son los vehículos de colección representativos de una época. Empezamos en décadas de los 60, 50, ya el nuevo milenio. Y todos los recuerdos de una época que ya se fue. Bravo, gracias. Continuamos por acá. Acá hay una zona de las burbujas para que los niños puedan regodearse a sus anchas. Me acuerdo haber visto estas burbujas que también las usan para los turistas en los Alpes. Exacto. Pueden meterse, rodar todo lo que quieran. Hasta hay peleas en este tipo de burbujas. Continuamos con la parte de los vehículos reales antes de cerrar este bloque, con el auspiciador oficial del evento, Chevrolet, con su línea comercial para este año, porque hay que vender, nada es gratis en esta vida, tenemos que vender algo.
Tengo la línea comercial. Puedes hacerte tu foto, mira, como un blister de Hot Wheels. Esta está buena. Tenemos otro Camaro. Y la nueva Chevrolet Colorado. Así terminamos esta primera sección y este primer bloque. Ahora a ver, continuamos por aquí. Acá está la parte de los descorchadores, las pistas. Ahí más rato vamos por ahí. Acá tenemos la zona gamer. Una van acondicionada con distintos juegos de video, dos pantallas, un Nintendo Wii, una PlayStation y juegos relacionados con autos. Podemos distinguir unos cuatro simuladores dentro de esta van. A ver si me doy una, voy a darme una manejadita, a ver si rompo algún récord. Aquí tenemos las reglas de la zona gamer. Máximo 5 minutos. Bueno. Así es. Bueno, ahora tenemos la zona del Track Builder. Algunos seguidores del canal han visto que compartí una vez el carril de una pista de hobby más larga, que corría prácticamente a través de tres viviendas, una piscina, una tubería de desagüe, un jardín, para terminar en un balde de juguetes. Se ha habilitado una zona para que los niños, a través de, digamos, el desarrollo de inteligencia, puedan construir sus circuitos a su criterio, a cómo quieren que se desplace el auto. Tenemos toda la línea de juguetes en lo que es circuitos, el Track Build System. Consiste en carriles, los loops, un lanzador y todo lo que tu imaginación se le antoje hacer. El ingreso a esta zona es con el DNI del niño. Se le da un auto y se le asigna la zona para que pueda jugar. Unos retos virales en YouTube también consisten en hacer qué puedes implementar o improvisar a través de un circuito de Hot Wheels. Lo puedes hacer con botellas vacías de plástico, cajas de zapatos, ¿qué más? Ahora, como salió un stand para las GoPro, todos son grabados en simultáneo. Armas tu pista, colocas la GoPro y lo haces simplemente rodar y grabarlo a tu canal de YouTube. Una zona de juegos. En la parte central continuamos con la parte de los Track Builders. Así es, netamente para jugar, imaginar y crear. El tiempo de juego en esta zona son máximo 10 minutos, así que tienen que tener sus cronómetros activados. Hay que aprovechar cada segundo. ¿Qué más? El escape del dinosaurio. Esta pista de obstáculos también la he visto, se comercializa en nuestro país en tiendas por departamento. Muy bien, llegamos a la llamada zona de coleccionistas. En colaboración con el Club de Autos Escal Perú, CAEP, se han recopilado diferentes ejemplares de la marca con líneas temáticas, propiedad de los miembros del club, como podemos ver a continuación. Tenemos acá todo un set de las naves de Star Wars que salieron para la época de la película con El Despertar de la Fuerza, que inició todo, y a partir de ahí salieron líneas conmemorativas a la trilogía original de los 70. Tenemos al Halcón Milenario. A ver, me preguntan, la entrada está para adultos 25 soles, para niños 22 y 3 por 70.
hay un cartel en la entrada que indican bien, incluso también con cuponidad podías comprarlas con un 30% de descuento. Continuamos. Los destructores imperiales, otro halcón milenario, una variante tal vez, y modelos de mayor escala con su respectivo pedestal. La sensación de los deportes de motor, y digamos que es un juguete así a escalas gigantescas, es el Monster Truck. Tenemos estos ejemplares con el temático Scooby-Doo, Batman, Superman. El referente en la cultura del Monster Truck después de Bigfoot, que ya en el canal de Instagram habrán visto los dos ejemplares que pude agenciarme, es Grave Digger, basado en una Chevy de los 50s, ya por su... El modelo ya va pasando ya la más de 5 generaciones, creo, porque los Monster Trucks eran modelos, eran autos reales, camionetas reales con suspensión reforzada. Los de hoy ya son una estructura, por integridad del piloto que lo conduce y por normas de seguridad en el evento, ya son carcasas tubulares con un motor central y carcasas de fibra de vidrio. Este Grave Digger ya corresponde a la última época, porque ya lo vemos que es con jaula. Pueden ver el modelo en 1.64 también de la Monster Jam, el campeonato de los Monster Trucks de los Estados Unidos. Seguimos por acá con la colección, en algunos modelos en 1.18, si este es de la serie Elite de Hot Wheels, el Ferrari F40 y el Dino 246 y el Ferrari Enzo. Estas líneas de coleccionismo que tenemos aquí, por ejemplo este Hot Rod y el Ferrari, son consideradas de modelismo adulto. Ya son piezas de colección, tanto a nivel del detalle del modelo como el detalle del empaque. Sí, van a decir, ay, pero el empaque está para romperlo. No necesariamente, porque a veces es un tema muy largo de explicar. Uno, por el tema de la conservación o mantener al modelo tal como está, lo conserva en el empaque. Aquí, por ejemplo, tenemos este modelo que es una edición limitada de 17.000 ejemplares. Hot Wheels tiene una línea de juguetes llamada Hall of Fame, que es exclusivamente para personas adultos a un precio mayor y también incluso vendidos para ciertas convenciones que realizan anualmente.